El rey del Kalahari. The Hunter's Dream Safari. Bueno, ya estamos la primera mañana en Kalahari, llegamos ayer, primera mañana con bastante frío. Si veis, si me enfoca la cámara, veréis que no llevo pantalón corto, porque me la liaron ayer tanto, me dieron tanta paliza, llevo que llegué aquí con pantalones todos súper abrigados, hacía mucho frío. Me dieron tanto el tostón que esta mañana, digo, me pongo pantalones largos porque esto no hay quien lo aguante. En todo el mundo. Así que nada, hombre, es de mucho más de agradecer, es que hace mucho frío. Y nada, y a empezar, vamos ya al campo de tiro, probar rifle y nada, ya nos metemos a ver, a buscar huellas del león, porque estamos para cazar un león y después algunos antílopes. Nada, una mañana preciosa, ya veis. Limpia, con toda una foto preciosa que estamos grabando ahora mismo Rafa. Y nada, aquí estamos. Esta mañana de madrugada se han oído algunos leones, que ya te pone en situación, ya es importante de ir el maullido del león. Y nada, así que iremos contando, iremos grabando y ya lo subiremos y veréis y que disfrutéis con los lances. Siempre con nuestros lances que son amenos, divertidos y bueno, hay un poco de todo. Seguimos. Amanece un nuevo día en Sudáfrica. Los trackers y cazadores profesionales están preparados para la aventura. La imagen de Antonio Mora lo dice todo. Estamos a una temperatura de 4 grados. Visto que se ha metido aquí a la derecha, lo dicho,
vamos a dar toda la vuelta, si no ha salido, volvemos a la huella y ya empezamos a cazar. Así que iremos informando y ya veréis la forma de cazar, que es, como siempre digo, maravillosa, una caza muy bonita y muy vibrante. Una mano, ¿eh? Es como una mano. Maniquí. Ok. Fresh. Yes. Bueno, pues nada, ya tenemos la huella del león, la acabáis de ver. Es muy fresca, reciente. Bueno, como siempre explico, ahora hay que seguir la huella. Si se ha metido aquí, daremos la vuelta. Si no ha salido, pues ya nos metemos a la huella a cazarla. No hay huella, no hay caza, ¿eh? Así que ese es el dilema de la caza de los cinco grandes, que se caza siempre, los antílopes también, ¿no? Pero la caza, si no hay huella, no es imposible dar con ella. Entonces, ya te explico yo, normalmente los leones se ven siempre debajo de algún árbol. Como ya he dicho siempre, que es muy bueno llevar un rifle con mira para poder meterte en la sombra, porque en la sombra no hay luz. Y con un rifle con mira abierta no lo verías nunca, imposible, pues yo no lo veo. Pero con un visor con poco aumento lo ves. Y va a poder colocarle el tiro si está de pecho o está de lado. Entonces ya se ve. Los tiros puede ser de pecho o de paleta, como todos los animales. Si está de pecho, pues ya sabes, debajo de la barbilla le metes el tiro. Y si está paleta, en el tiro de siempre. De todos los animales, el tiro de paleta es el mismo. El tracker ha localizado la última huella fresca. Ahora vamos a buscar este bloque. Ha llegado la hora de la verdad. Tenemos que valorar la labor de estos hombres. El peligro comienza ahora. La única defensa es la experiencia de estos profesionales que se juegan la vida en cada lance. Bueno, estamos listos, no ha salido del bloque, tenemos ahí la huella y vamos a ver qué pasa. Nada. Vamos para adelante.
debemos recalcar la importancia de seguir la huella. Sin huella no hay caza. Los trackers saben leer perfectamente el rastro y la forma en la que se encuentra la hierba. Le seguimos de cerca. El león posiblemente ya nos haya visto. Yo tengo un lance en la hierba y el cliente no lo veía porque tiene el mismo color el león que la hierba. Pero como veis es muy difícil. Ahora hemos cogido otra vez la huella. Nos comentan los tracker que el león ya está en alerta y sabe que vamos tras él. El león lleva un rato moviéndose de un lado a otro y juega con nosotros al despiste. Ha llegado el momento. El tracker nos marca el lugar donde se encuentra el león. Hemos invadido su terreno. El peligro que corre toda la expedición está en manos del cazador. Ahí está, cara a cara. En la repetición vemos cómo el animal acusa el tiro. El peligro aumenta. El león se va herido. El animal no da sangre y el tiro va trasero.
Bueno, un lance maravilloso, una cacería preciosa, porque ha sido muy compleja por la situación del campo, mucha hierba, muy difícil encontrar la huella. El animal en todo el rato sabía que íbamos detrás de él, nos ha estado dando círculo y círculo y círculo y después volvía otra vez a su camino. Tenía la querencia en esta zona, el animal, la tenía la querencia, además lo hemos visto andando por el bus. Veréis las imágenes que lo tira casi trasero porque iba de costado y cuando quiere tirarlo se le gira. La suerte que hemos tenido, una suerte bárbara, es que ha entrado de atrás hacia adelante y lo ha reventado. Un tiro complicado porque nunca se sabe. Hubiera entrado y salido en la tripa y hubiera sido un problema, ¿no? Bueno, el problema nunca se sabe, como no sabe. Yo sabía, por supuesto, y yo lo dije, que el tiro iba a trasero, que había que tener mucho cuidado. Ya no es cuidado por nosotros, porque nosotros íbamos tranquilos. Yo cuando llevo gente es que voy preocupado por la gente, claro. Porque una carga, la gente te dispersa, corren por el miedo y bueno, ya lo dije, que no podéis correr. Si viene para nosotros, quedaros en el sitio, porque son momentos críticos. Pues estos animales, como he dicho esta mañana, en Tedallé se tiró, pero sin tiro ninguno, olió a los cazadores y se tiró por los cazadores, sin tiro. El cliente le dio aquí, no le hizo y venía y el cazador profesional tuvo que rematarlo. Y bueno, como siempre digo, si no hay huella no hay caza. Es una caza muy compleja, llevamos desde ayer. Ayer no tuvimos narices de encontrar la huella por el frío, el mal tiempo. Pero hoy sí que hemos visto la huella muy temprano. Ya ayer por la tarde la detectaron al anochecer, vieron por dónde. Y esta mañana nos hemos venido directo a la zona. Y efectivamente hemos dado rápido, sobre las 7 por ahí, 7 y cuarto, hemos dado ya con la huella. Y llevamos, pues mira, de las 7 son 10 y media, 3 horas y media andando detrás del león. Lo hemos tenido muy cerca, muy cerca. Ha estado escarbando, cazando un faco, pero no lo hemos podido ver, pero sí que hemos visto el arrasque del boquete. Y después ha corrido varias veces. Ha sido muy bonita la cacería porque ha sido una lucha constante, nos ha costado mucho. Hemos estado 4 personas buscando huellas en todo momento. Pasa ya unos traques magníficos de esta zona, del Kalahari, que leen el suelo maravillosamente. Y chapó, ¿no?, por esta gente que te hace realidad un safari, ¿no? Pues son gente muy preparada. Y un triunfo más, una cacería preciosa, me quedo con el lance, con el tiro del cazador, que ha sido maravilloso. Se tenía que haber tirado un pelín antes, pero bueno, ya sabéis que esta circunstancia no la puedes prever. El cazador está apuntando y lo tiene, y cuando él lo tiene claro, tira y... Pero aquí está. Así que, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo has vivido tú? Que te pido que hable un poquito detrás de la cámara, que se te oiga tu sensación, tu vivencia, tu estado de nervios. No, nervios no. Yo iba todo momento pendiente a los trackers, a vosotros, y me voy a quedar con el momento en el que los trackers levantan la cabeza y dicen, ahí está. Es el mejor momento para mí. Sí, además que ha sido, además... Ha visto cuando no ha visto el león, ponía ya tierra, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. El cazador ha sido hábil y lo ha podido. Un tiro de montería, Rafa, un tiro sí. De montería. Pero bueno, hombre, estas son situaciones que si no te levanta pasión, pues entonces no es caza, ¿no? Entonces, a cualquier cazador este momento es, a cada uno en su momento le pone la piel de gallina, ¿no? Así que nada, que lo dicho, seguimos cazando, espero que disfrutéis del lance y bueno, y de toda nuestra experiencia y explicaciones y consejos. Así que os mandamos un abrazo desde el Kalahari y seguimos cazando.